están, amigos y amigas? Un saludo cordial, afectuoso a cada uno de ustedes. Los saludamos acá desde este punto de la ciudad. Estamos precisamente en las afueras de la capilla de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, acá en pleno sector histórico de Iquique, El Colorado, precisamente, donde el día de hoy partimos esta serie de capítulos de recuerdo de lo que ha sido también nuestro actuar, nuestro paso como medio de comunicación en el pueblo de Tarapacá. Claro, estamos viviendo ya la fiesta de San Lorenzo en esta versión bastante especial desde casa, precisamente a propósito de la pandemia del COVID-19. Les quiero contar además que el trabajo que realizan los profesionales de comunicación, tanto de la radio municipal de RTC Televisión y que se han sumado también las redes sociales ya desde hace muchos años atrás, ha sido también con la labor de poder entregarles a ustedes imágenes desde el mismo pueblo de Tarapacá, con tecnología que incluso ha revestido la utilización de satélites. En ese entonces el alcalde o exalcalde Jorge Soria Quiroga, hoy senador, nos propuso la tarea de poder llevar a cabo las misas de vísperas, de campaña y un sinfín de actividades en torno a esta hermosa celebración del santo patrono del Norte Grande. Hoy en día, el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, con el compromiso fiel de poder entregarle a la comunidad cristiana, católica y devota del Lolo, ha preparado esta serie de capítulos. Señoras y señores, hoy vamos a revisar cómo nuestro equipo comenzó su viaje desde Iquique hasta el pueblo de Tarapacá. Además, conoceremos también la vivencia de los gitanos de Arica. Haremos un recorrido por el pueblo y vamos a invitarles a ustedes a conocer todo esto y mucho más en este primer capítulo de Recuento con San Lorenzo en el corazón. Un año más estamos cumpliendo con todos los devotos de San Lorenzo aquí en la quebrada de Tarapacá, a 30 kilómetros con el cruce de Guara, donde van a tener que caminar estos 30 kilómetros todos aquellos devotos. Y es por eso que nuestro canal RTC Televisión y la radio municipal está presente también estas tremendas cruzadas, así como en Tirana hace menos de un mes atrás. Hoy día también estamos con ustedes acompañándolo a todos aquellos que no han podido venir hasta acá. El ser devoto de San Lorenzo es hoy día en esta tremenda cruzada que una vez más el municipio está presente también a través de sus transmisiones de RTC Televisión y la radio municipal, porque estamos con San Lorenzo en el corazón. Del cruce de Guara hasta Tarapacá, 30 kilómetros recorrimos para llegar hasta a este instante donde lo encontramos en la plaza, el epicentro de lo que va a ser el 9 y el 10 de la fiesta de San Lorenzo, donde hoy día miles de peregrinos van a estar con ustedes acompañándonos en lo que significa esta tremenda cruzada de amor, esta cruzada donde vamos a tener a San Lorenzo nuestro, a nuestro San Lorenzo acompañándonos en esta fiesta, donde tenemos la posibilidad de compartir con ustedes también. Esta es la explanada, aquí donde están los bailes, donde hoy día ya expresa de la emoción de los devotos de San Lorenzo, donde podemos visualizar con la cámara de Felipe Cáceres, ¿no es cierto?, los gitanos al fondo danzando desde ayer también, desde el domingo donde se comenzó la fiesta, cuando se abrieron las puertas del pueblo para poder estar acá hoy día con San Lorenzo en el corazón.
cuéntenos, ¿desde cuándo que están acá? Llegamos el día sábado, sábado 4. ¿Ya hicieron su entrada? ¿Cuándo hicieron la entrada? El domingo 5 a las 9 de la noche. ¿Cuántos años tiene este baile ya? 15 años, venimos de Arica. ¿Son de Arica? Somos de Arica. Hay un tremendo sacrificio humano para poder estar acá, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Es un muy, o sea, los toca fuerte venir para acá nosotros. Harto sacrificio. ¿Cuántos son los bailarines que integran este baile? Nosotros somos 20. ¿20 bailarines? Claro. Pero acá se moviliza la familia completa. Sí, somos casi todos familias. Diferentes familias, pero no, familia en general. En el fondo están unidos por salones. Sí, sí. ¿Su nombre? Marjorie. Marjorie, la verdad que vemos a los chiquitos también acá que comparten ese sacrificio de dormir en el suelo a veces. ¿Están acá en el camping o en carpa? En carpa. Llegamos a una carpa que lo da la asociación, un terreno, porque igual a nosotros nos sale caro venir para acá. Y no, estamos ahí en suelo, carpa. No vamos a preguntar cuántas son las lucas que se gastan, Mario, pero sabemos que son muchas. Muchas, sí. Es harto el sacrificio venir para acá. Menos para nosotros, los ariqueños es harto. Pero tiene un fin, que es San Lorenzo. Que es San Lorenzo, sí. Es un fin, llegar acá. Ok, Marjorie, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, así como Marjorie y su gitano, su cuerpo de baile de gitano, hay otros bailarines, otros danzantes también, que vienen a compartir con Lorenzo, a entregarle su amor, su devoción. La devoción que uno siente. Somos nortinos y hay muchas personas que incluso vienen de afuera, de Santiago, de Rancagua. Conozco familia de Rancagua que se enamoran. Hace un momento atrás estuve con una señora que viene de Santiago que se emocionó primera vez que viene y vio lo que me vio caminando con Lolo, con San Lorenzo. ¿Y ahora por qué cargarlo? ¿Por qué cargarlo? Porque es su fiesta. Es la fiesta de San Lorenzo. Yo lo insto a cada peregrino,
se acerca la fecha, se acerca el día jueves 9, que es nuestra, la víspera de San Lorenzo. Traigan a sus lolos, vibren con él. Demasiado milagroso. Yo hace un tiempo atrás tuve un accidente. El médico me dijo que no podía caminar nuevamente. Pero sin embargo, le pedí a Lorenzo. Y aquí estoy caminando con él. ¿Hasta cuándo? Hasta que dé la fuerza, me dé. Ahora este año nuevamente, un año más, que estoy con San Lorenzo. Voy a hacer una promesa con él. Si él lo desea y me lo concede, he proclamado 5 años más caminar con San Lorenzo. Esperemos que me dé la fuerza, me dé la valentía, el coraje de seguir cargándolo. Bien, ya estamos en las puertas, hemos ingresado prácticamente a lo que es el templo de San Lorenzo, a su casa, la casa de Lolito, donde los feligreses caminan por esta senda que es la que los lleva a compartir con ellos y a estar con San Lorenzo de corazón, llegar hasta donde está San Lorenzo y poder darles las rogatorias, ¿no es cierto?, de lo que significa llegar hasta el poblado y estar con él acá, compartir sus penas, sus alegrías. Mirar al lolo y se le viene todo un mundo encima, de ilusiones, de trabajo, de compañía, donde se le pide a Lorenzo. Lorenzo es un santo cumplidor, un santo que hoy día tiene muchos devotos. Es por él que tanta gente viene hasta este poblado a compartir con ellos, a estar un par de minutos con San Lorenzo, con el Lolito, como se le dice cariñosamente, y compartir y tener esta bendición, que es lo que nosotros hoy día más queremos también. No se debe perder, no se debe perder esta tradición de San Lorenzo. Tradiciones, hablábamos de las tradiciones recién, le contábamos todo lo que significa llegar hasta acá, pero también hay quiqueños que llevan muchos años, desde chiquititos que han llegado hasta acá a compartir con Lorenzo, estar con estos dos amigos que son uno de Victoria, la ex oficina Salitrero Victoria, que ya no existe en la primera región, pero sí es parte de nuestra historia también como quiqueños que somos. ¿Qué tal, cómo están, chiquillos? Muy buenos días, ¿su nombre? Buenos días.
Pedro Daza. Don Pedro Daza ahí. José Zuleta. Son apellidos reconocidos, Iquique, los Zuleta y los Daza, ¿o no? No, pero hay una salvedad aquí, por ejemplo, Zuleta que habla es de Oficina de Historia, Pampino 100%. 100%. Un todo un orgullo, o sea. Con todo el cuerpo. Oficina de Historia. Oiga, y los Daza, usted me estaba contando Pampino, fuera del micrófono, Pampino también. Pampino, pero usted lo traían de los 4 años acá. Sí, de hace cuando éramos pequeños. Y de entonces pues ya se crea la fe propia después de uno. Entonces uno después ya trae a sus hijos y así es una cadena que va a ser interminable. Oiga, ¿y qué se siente hoy día hasta a la modernidad? ¿Cierto? Hoy día uno viene en vehículos, antiguamente no se venía así, ¿no? No, veníamos, un camión le ponían un techo y eran unas bancas, bo, y ahí veníamos todos sentados. Así era, veníamos de la Pampa en esos años. Bo. Ahora no, pues ya todo es moderno, ya cada uno trae su vehículo, su auto. Entonces ya ha cambiado 100% la fiesta, pero la fe sí que no muere. La fe no muere. La fe no muere. Y más aún le diría yo de que antiguamente la huella, solamente un solo vehículo pasaba. Por decir, bajaban 10 vehículos o 5. El último que bajaba traía una bandera roja. Y llegaba al pueblo, a la quebrada de Tarapacá, y subían 10 vehículos para arriba. Y el último llevaba una bandera y así era el sistema antes. Era como una posta, ¿no? Era bajar nomás, bajaban 10 vehículos y después subían 10 vehículos. Porque no caían dos vehículos en la huella. Era una sola huella en esa época. Una sola huella nomás. Una sola huella de bajar y una sola huella de subida. Oiga, muy feliz de poder conversar con ustedes parte de la historia del ambiente de Tarapacá, lo que significa hoy día a la modernidad, ¿no es cierto? Que todos llegan en sus propios vehículos y estar acá compartiendo con Lolito. Ahora no, ahora ya es un viaje de placer, no puedo decir, pero nosotros los antiguos tenemos esa fe en la hija de Carmen Latirana y San Lorenzo. Uno en su aspecto ha cooperado también mucho en esta fiesta porque Carlos es socio de los Morenos de Victoria. Yo soy socio y ayudé a levantar la primera de hablar del pueblo de Tarapacá. Entonces son más sentimientos encontrados todavía. Claro. Después sí. Mi hijo y actualmente mi nieta es la presidenta de la sociedad porque ha crecido de una manera fenomenal la de hablar. Pero sí, ¿cómo han cooperado con él? Para terminar, yo también fui caporal de Moreno de Historia. Y Moreno de Historia está viniendo para acá del año 90 más o menos. Y Moreno de Historia, si usted lo identifica, es pantalón negro, blusa azul. Y pantalón rojo y blusa amarilla, esa ropa de gala. Esa es la ropa de San Lorenzo que usamos, los modelos de Victoria. ¿Algo más que agregar? Desearle a todos los feligreses nomás de que esta fiesta nunca muere, el que tiene su fe. Pero a ustedes dos que son antiguos la fiesta, ¿ha cambiado la fiesta de San Lorenzo hoy día? ¿O sigue siendo la misma de siempre? No, en cuanto a tradiciones ha cambiado. Ha cambiado las tradiciones, porque antiguamente se veía más devoción, más fe, menos baile puede ser, pero ahora son poca la gente, las personas que vino con esa fe. Más bien aquí a acampar, no más que nada, pasarla bien, una cosa así. ¿Comparte lo dice don Carlos? Es que en ese aspecto puede estar equivocado mi amigo Zuleta, porque antes eran poquitos bailes, por decir casi 2, 3 máximo. Ahora viene muchos. Más de 30 y tantos bailes vienen. Entonces, la fe en el santo, yo sé que ha aumentado, 100%. Estoy seguro de eso, porque no solamente vengo en esta fiesta yo vengo para la Candelaria el 2 de febrero y después para los huesitos de San Lorenzo que se celebra en abril, a fin de abril. Entonces, para todas esas fiestas yo tengo mi casita y participo en todas esas fiestas. Entonces, veo que sí, porque ha crecido la devoción, sí. Que bueno, me perdone mi amigo Zuleta, sí, pero... No, está bien, se comparte, la idea se comparte, la idea. Pero las cosas se dicen de frente, son bienvenidas. Claro. Pero cuando se habla por detrás, por la espalda, no. Ahí es donde duele a veces. Claro. Chiquillos, han aportado mucho en la historia de este programa que estamos haciendo, así que muchísimas gracias por compartir con ustedes. Ustedes y al equipo de RTC, muchas felicidades. Muchas gracias, bendiciones para ustedes. Que se han preocupado también, en parte, también es un aporte.
Un tremendo aporte que hace hoy día el municipio de Iquique, ¿no es cierto? Encabezado por Mauricio Soria Maquiavelo. Los medios de comunicación de Santiago no hablan mucho de la fiesta del norte. No, para nada. De la fiesta de la Tirana, cortito. Municipal 96.3. La radio municipal también. Claro que sí. Muchísimas gracias, chiquillos. Okay. Que estén bien. ¿Desde cuándo que viene a saludar a Lolito? No, primera vez que vengo. ¿Primera vez? ¿Qué se siente por venir por primera vez a estar con Lolito? La verdad es que estoy un poco impresionada cuando conocí a la iglesia. Es hermosa. ¿Sí? Hermosa la iglesia. No la conocía yo. ¿Desde dónde viene? No, yo vengo de Pica. ¿Es pequeña? No. Soy de la cuarta región. Ah, ya. Soy de Illapel. Illapel. Oiga, ¿y qué es estar hoy día compartiendo con Lolito? Algo que no lo había hecho nunca, ¿no es cierto? Pero sin embargo, hoy día usted encuentra bonita la iglesia, los feligreses que vienen acompañando también a San Lorenzo. Sí, todo muy lindo. Y el pueblo, bonito el pueblo. Aunque todavía no lo conozco bien porque recién llegando. ¿Va a tener tiempo para recorrerlo? Espero que sí. Que le vaya bien con Lolito. Muy amable, muchas gracias. Bueno, así como ella, muchos hoy día peregrinos no conocían la casa de San Lorenzo, no conocían el poblado, pero sin embargo hoy están acá compartiendo también con San Lorenzo. Y con esta imagen de la última cena y en la puerta de la casa de San Lorenzo, nos despedimos de este primer programa con San Lorenzo en el corazón, en la cámara Felipe de Cáceres, quien le habla a Doray Enrique. Nos vamos, pero con esto, con San Lorenzo, servidor del pueblo protector, escúchanos y anuncia a Cristo Salvador. Esa es la consigna de este año para San Lorenzo. Es por eso que desde acá, desde el epicentro de la fiesta de San Lorenzo, te despedimos con amor. We'll be right back.